Realmente muy bonito lo de anoche, se hizo bastante gente, se estuvo en la cita del ciclismo, así que bueno, todo esto se lo debemos a usted, a los periodistas que le han dado una manija muy grande esta semana y bueno, eso es bueno para nosotros los ciclistas porque sin la gente por ahí no está como motivado, ¿no? Pero bueno, anoche estuvo muy lindo y gracias a Dios se pudo ganar el prólogo, ¿no? Para el equipo Fratelli, para Confina, para Tonería Arce, que son los auspiciantes, ¿no? Y el municipio de acá, de General Alvear. Me imagino que apuntan a ganar la vuelta también. Sí, yo creo que sí. Todos los corredores que largamos queremos ganar la vuelta. Primero se va a trabajar en función de equipo para que gane el equipo y después, bueno, si vamos a ver a quién se le da, ¿no? Qué buen año, Chueco, este, ¿no? Que se ha iniciado esta temporada, digo, con lo tuyo en la Vuelta a Mendoza, con lo de Diego en San Rafael, un buen año para los alvearenses, digo. Sí, es un trabajo que se viene haciendo hace rato, ¿no? Es un trabajo que se viene haciendo varios años atrás y bueno, está dando sus frutos y bueno, vamos a seguir trabajando con los chicos para que el día de mañana no tengan que traer chicos afuera a correr acá para ganar una vuelta, ¿no? Mi idea es que el día de mañana que los chicos estos que tengo ahora, que aprendan de la gente de afuera que he traído, que son gente profesional y gente que saben trabajar. Y bueno, el día de mañana quiero formar un equipo que sea netamente General Alvear y pelearles a la gente de afuera mano a mano, ¿no? Como se debe, ¿no? Una satisfacción especial para vos porque digo, también hay resultados entre los bikers que están en tu escuela también. Sí, realmente los chicos de mountain bike también, son todos bikes los que tengo y que los he hecho medios de ruta, no es el terreno de ellos, pero bueno, Dieguito Caparrós, la semana pasada demostró ser un sprinter neto y bueno, o sea, supo jugar en su momento clave y bueno, muy, muy contento con él. Más, mucha gente me decía que estaba más contento que cuando yo gané la Vuelta a Mendoza y sí, se puede decir que sí porque es un alumno, lo tengo de chiquitito y que bueno, que lo he visto trabajar de chiquito y es una gran persona y eso es lo principal, ¿no? Checo, lo importante es que la gente se arrime a cada una de las tres etapas que quedan acá en Alvear, ¿no? Sí, la gente yo creo que se va a arrimar porque están dándole mucha manija a ustedes, los periodistas, hay un auto también andando, también dándole manija, la asociación ha trabajado muy bien, ha hecho mucho circo y bueno, yo creo que la gente se va a animar, por más frío que haga. La gente va a estar presente y eso es muy lindo para nosotros, porque nosotros por ahí el grito de la gente al lado te pone la piel de gallina y te pone para que vos sigas adelante luchando, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, tengo que dar las gracias que se formó este equipo, a Tornería Arce, Confina y al municipio de General Alvear que me está dando una mano a mí este año y bueno, que me va a dejar trabajar tranquilo de encara de más de acá para el 5 de mayo empezar ya a trabajar para la Vuelta de Mendoza del 2009. De allá, muchas gracias. Hasta luego.